doctor, qué gusto verlo y escucharlo a través de Radio Sucre y Sucre Televisión Online. Buenos días, doctor. Buenos días. Para mí es una gran satisfacción poder estar con ustedes y con ustedes, con todo el país. A las órdenes. Doctor, usted es un hombre creíble dentro de sus encuestas, una de las pocas empresas creíbles realmente dentro de encuestas, porque ahora se han proliferado y por ahí sacan un pocotón de cosas. En sus números, hasta el día de hoy, cuando no están todos los candidatos aún, ¿cómo va la situación? Candidatos a la presidencia. No, pues es importante analizar lo primero que dijo usted. En esta época proliferan muchas instituciones, organizaciones que no se sabe realmente cómo hacen los trabajos. Por ahí se observa alguien hasta que inventa formas de hacer proyecciones, de manejar información. Y eso no es aconsejable ni respetuoso para el país. El CNE exige de que las empresas pues se registren con la demostración de su capacidad técnica, que indiquen las metodologías que van a utilizar para todos y cada uno de los estudios. Y hay obligación también de que cuando se emite una información, se da a conocer una información, tiene que también llegar esa información al CNE. Se tiene 3 días solamente para poder entregar esa información con todos los antecedentes, el sistema de muestreo, el sistema de procesamiento de información, los tamaños de muestra, dónde se hizo, cómo se hizo, cuándo se hizo, en fin. Y por eso yo sí creo que es importante esto. Por otro lado, un estudio que nosotros venimos haciendo, los estudios, comenzamos con Sedatos, ya vamos a cumplir 46 años. Yo anteriormente incluso fui 10 años director de estudios de Naciones Unidas en varios países. Y los estudios no solamente pues, se tienen que hacer para conocer, como comúnmente se dice, vulgarmente se dice, la carrera de caballos. ¿Cuál va primero, cuál va segundo? No. ¿Cuál es el pensar de la población? ¿Qué es lo que, cómo se siente actualmente? ¿Qué es lo que espera y qué es lo que le angustia, no? Entonces, si siempre le hacemos nosotros esta pregunta, estos estudios son mensuales, a veces son quincenales, no solamente, como le digo, de tipo político. Le decimos, bueno, ¿y cómo ve al país? ¿Va por buen camino, va por mal camino? Y tenemos que el 85% dice que el país no va precisamente por un buen camino, como resultado de la situación económica, de la situación sanitaria, de la situación política en general. Y cuando se le dice, bueno, pero usted está interesado en el proceso electoral, y vemos de que no es justamente el interés de la población actualmente el proceso electoral, son otros los puntos que piensa la población que se debe hacer, ¿no? ¿Cómo se siente este momento usted frente a lo que pasa en el Ecuador? Díganos en una sola palabra, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente pesimista, optimista, entusiasmado, en fin? Y vemos que lo que más existe es un ecuatoriano pesimista, preocupado, frustrado, incierto, triste, que es más del 85% de la población que se siente de esa forma. ¿Optimista? Pues claro, cuando se le dice, ¿y usted cree que las cosas el próximo año podrían mejorar? Esperan que mejoren, y espera que mejore, pues más allá del 50% de la población. Pero usted, de acuerdo a cómo está la situación nacional, su situación personal, la situación donde usted vive, de la ciudad o barrio donde usted vive, dice, bueno, yo creo que va a mejorar, un 25% dice eso, porque ha visto que en los últimos meses, no es que ha aumentado el empleo, porque no está bien eso que se diga que el empleo ha aumentado, que el desempleo ha bajado, no. Está recuperando la población, recuperando su puesto en donde anteriormente trabajaba, con 7 millones de personas de los 8.700.000 que conforman la población económicamente activa en problemas, pues eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. ¿Y qué le preguntaría usted entonces al candidato presidencial, candidato asambleísta, en fin, vas a hablar de los asambleístas todavía peor? Dice, bueno, ¿cómo va a resolver los problemas económicos? ¿Cómo va a resolver los problemas de pobreza?
problemas de la crisis, los problemas del endeudamiento externo, de los problemas del endeudamiento incluso de las familias, que es enorme. ¿Cómo va a resolver el problema del desempleo, el problema del subempleo? ¿Cómo va a defender la amenaza que sigue con el coronavirus? ¿Cómo va usted a enfrentar los problemas de la inseguridad, de la delincuencia? Todo esto copa más allá de las tres cuartas partes de las preocupaciones de la población. Y claro, nosotros cuando hacemos los estudios nos comprometemos con la población en ser las personas que vamos a hacer conocer estas inquietudes de la población. Pero aquí viene lo más importante que realmente tiene la población, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, sobre todo los medios tradicionales, la radio, el primer medio de confianza de la población, que son los que hacen posible que estas cosas se conozcan. No solamente quien va primero o segundo, sino lo que más se necesita es de que la población realmente esté al tanto de qué es cómo se está manejando la cuestión electoral. 3, 4, 5 binomios más o menos, 3 conocidos, 2 más o menos, y el resto, los 10 binomios, que no saben las personas de quién se trata. Entonces, por esta razón, yo sí creo que por responsabilidad y como consecuencia de que tantos miles de hogares no saben sus puertas, yo tengo que decir en primer lugar. Sí, les escucho. Sí, doctor. La verdad, todo lo que usted estaba diciendo nos estaba dando vuelta a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza de todas estas cosas. Es que de ahí salen las preguntas hacia los candidatos, definitivamente. Y de ahí es que las personas deben decidir por quién votar en un momento dado. Ahora, dentro de ese contexto, que ustedes lo conocen hace muchos años, hoy por hoy, ¿cómo van los números? Sí, claro, es interesante, pero no voy a dejar de decirlo. Pero también, como digo, esta introducción que hemos hecho a este tema, yo creo que es el más importante, ¿no? Eso es lo más clave. Y a mí me parece que nosotros tenemos un foro cada semana. Ayer tuvimos un foro con la participación de 4 personas. Me gustaría que cada vez les voy a hacer conocer a ustedes para ver si también se unen a un buen número de medios que se comunican. Es importante. Y entonces, claro, pero usted, frente a esta situación, ¿qué tan interesado está en las elecciones? Entonces ahí vemos que el interés tan bajo que tiene en las elecciones, que ya lo mencioné, porque justamente tiene otras cosas, o porque no está enterado de quiénes son sus candidatos. Y usted ya ha tomado una decisión, ¿por quién votar? ¿No? ¿Para qué? Para presidente de la República. ¿Sabe cuándo van a ser las elecciones? Bueno, ahora sabe más de un 85-87% sabe que las elecciones van a ser en febrero, no sabe qué día. ¿Usted sabe cómo va a votar? No sabe. Tiene una inquietud tremendamente grande porque no sabe cómo va a ser la votación, si es que continúa la pandemia, y qué medidas de seguridad se va a tener. Y ha decidido. En el mes de agosto estaba la indecisión en 86%, 14% habían tomado una decisión. Antes, en el mes de enero, febrero, estaba alrededor de un 30-35% ya decididos. Ahora ya la decisión de por quién votar está en alrededor de un 35%, ¿no? O sea, vamos a decir, la tercera parte de la población dice que ha tomado una decisión por quién votar. Y este rato, preguntarle a un 35%, ¿y por quién va a votar? Es una cuestión donde tiene un 65% de voto, lo que se llama un voto escondido, un voto oculto, un voto inseguro, ¿no? Entonces, a todos los reunimos, a todos. Ahora, primero también tengo que decirles, ¿cómo se hacen estos trabajos? Eso es clave. El estudio se hace a través de un sistema que se llama CATI, se llama Computer Assisted Telephone Interviewing. Ese es un sistema, no es un sistema que yo lo he ideado. Yo tengo un libro que se llama Introducción a la Investigación por Muestreo, que es texto universitario. Entonces, pero este sistema se profundizó durante la pandemia, no solamente en el Ecuador, sino en muchos países, para que se llegue a los hogares a través de llamadas telefónicas.
Recurrimos entonces a los diferentes proveedores de celulares y hemos, con una compañía especializada, no nosotros, en organizar lo que se llama un marco de muestreo, que es desde donde se hace la selección. Son alrededor de 7 millones de teléfonos celulares personales clasificados los propietarios de ese celular por edad, por grupo, también por género, áreas urbanas, áreas rurales, ciudades grandes, medianas, pequeñas. Entonces ellos son los que son entrevistados. Hacemos una entrevista de alrededor de 2.500 personas en cada tipo de estudio. Ahora, de esos, del 100% de los que son llamados, no solamente de los decididos, nosotros le preguntamos, pues, entonces, lo que siempre se está buscando. Y usted ya ha decidido por quién votar, ¿no? El 100%. Dice un 26% dice que va a votar por el señor Lasso, por el binomio Lasso-Borrero. Un 19.7% dice que se va a votar, y eso dicen seguramente voy a votar, por el señor Andrés Arauz, binomio que con el señor Carlos Rabascal. En tercer lugar está el binomio del señor Yacu Pérez con Birna Cedeño, con 13.1%. Los demás binomios realmente no alcanzan al 2%, y más bien, cabe destacar que hay un 34% de votos blancos. Dicen que va a estar blanco, nulo, o no sabe, y ese es justamente donde está el voto oculto. El voto blanco o nulo en las elecciones suele ser de alrededor de un 10%. En este caso, si tenemos un 33%, entonces quiere decir pues que estamos alrededor de casi 20% de un voto oculto, escondido, que es el que determinará cuál va a ser el triunfo el propio día de la elección. Hay varias preguntas, mi querido doctor. Es verdad que estamos a mucho tiempo antes, 8:30. Pero aquí se viene una pregunta, a pesar de que estamos a pocos meses, pero no comienza la campaña. Usted conoce que todo se mueve cuando se comienza a dar la campaña. Dentro de sus números hay un número muy elevado de indecisos, lo que quiere decir que ese número de elevado de indecisos puede inclinar la balanza a cualquiera de los dos. Primero. Segundo, el voto oculto de igual forma puede inclinar la balanza de igual forma. Tercero, en estos números que usted nos da, primero, segundo, tercero, ¿cuál es el secreto, pero hoy por hoy, todavía mantenga una votación dura el gobierno anterior con todas las barbaridades que se conocen? Bueno, vemos nosotros pues en el campo internacional que muchos presidentes, partidos, movimientos que han tenido una participación nada aceptada, sobre todo por la gran mayoría, que nuevamente se hacen presentes, ¿no? El caso de Bolivia es un caso que nosotros hicimos un seguimiento bastante cuidadoso y se veía pues ahí que había casi un empate, digamos, una diferencia de 5 hasta máximo 7 puntos entre el señor Arce y el señor Mesa. Arce pues con Evo Morales, Mesa en cambio que repetía su elección. Y al final, pues, la elección, siempre se hace el cálculo del voto oculto comparando la última encuesta, la última, ¿no? La encuesta que es el fruto de no menos de unos 5 o 6 mil casos de entrevistas, pero debidamente hechas, y se compara con el día de la elección. Y vemos pues que en el caso del señor Arce hubo un voto escondido de aproximadamente favorable para él de 19 puntos. Y eso hizo que la elección se dé en primera vuelta, ¿no? Entonces, en el caso ecuatoriano también se han dado casos similares. Yo cubrí desde el año de 1978, ya cubrí la elección de cuando estaba de candidato Jaime Roldós con dos notables políticos, Sixto Durán Bañén y Raúl Clemente Huerta. Y ese voto escondido iba cada vez volviéndose más determinante, al punto que en 5 días antes sacó la
sacó la prensa, mi información. El voto indeciso será el que va a terminar el triunfo de las próximas elecciones. Eso era en julio del año 78. Y así fue. Lo mismo se dio acá en casos muy especiales. El año 96, cuando se enfrentó Bucaram con Nebot, el voto escondido le favoreció a Bucaram. También vimos en el año 2017, cuando también Lazo subió desde 22 hasta casi 30 puntos, y en la elección del 2 de abril del año 17, nuestros datos, ¿no?, que fueron pues demostrados, comprobados por peritos nacionales e internacionales, son los que se dieron. Entonces, el voto escondido siempre tiene mucho que ver y hay que hacerle un seguimiento a esa forma. Hay tres candidaturas que están bastante cimentadas, digamos, ¿no?, que son las candidaturas del señor Lazo en primer lugar, pero también la candidatura del señor Arauz, pues tiene una diferencia. Cuando se dice, y usted, ¿a quién le gustaría, o quién, más bien, quién cree usted que ganará las elecciones? Para incluso abrir un poco más, que no se diga por quién ha decidido, sino por quién cree que va a ganar. El señor Lazo tiene 29.5 y el señor Andrés Arauz tiene 18.8, ¿no? El señor Pérez tiene 9.6. Entonces, como que esa diferencia de los dos primeros se agranda, ¿no? Ya se va ubicando más o menos por dónde es que se podría dar regresión. Pero como usted bien dice, falta todavía todo noviembre, diciembre, enero, 3 meses, prácticamente 3 meses y medio, que es donde más se tiene que observar de parte de los candidatos, no un discurso, no un plan de trabajo que está escrito en algunos casos en páginas de páginas y que los candidatos ni siquiera los han leído, los planes de sus partidos. Tienen que responder las inquietudes, las que yo le planteé al comienzo. Tienen que decir cómo va a resolver cada uno de los problemas económicos, sociales, de salubridad, de seguridad, ¿no?, de control de la corrupción en general. Y eso es lo que entonces espera la población, que se le dé oportunidad de discernir, que se le dé la oportunidad de resolver, capaz de que el futuro del país sea un futuro que no caiga nuevamente pues en grupos que lo único que han hecho es hacer mal uso de los recursos, y peor en una situación tan difícil como la que nos encontramos. Doctor, agradeciéndole infinitamente, una cátedra definitivamente, muy clara, para entenderlo. Muchas gracias, doctor. Y lo vamos a seguir molestando, si usted nos permite, porque realmente muchas preguntas quedan. Y lo único que queda es a los candidatos trabajar en los indecisos y el voto oculto. Creo que es lo que le falta. Con todo gusto, estoy a las órdenes siempre. Gracias al doctor Polibio Córdoba, que nos ha atendido en esta mañana a través de Radio Sucre.